Charbyte es un sistema de video digital para FPV que definitivamente llegó para quedarse. Actualmente están empezando a salir las nuevas versiones de sus BTX para carreras y también de las cámaras HD0. Además, anunciaron la salida de un BTX de un vatio para long range e inclusive para mejorar el freestyle con cero latencia en digital. En este video les voy a mostrar una comparación de las tres cámaras que hay actualmente en el mercado para Charbyte, con el fin de que tengan una mejor información al momento de hacer compra, ya que tengan presente que no hay mucho stock disponible y siempre es importante saber qué se puede comprar. Bienvenidos a FP Vecinos. Actualmente existen tres cámaras disponibles para Charbyte. Está la Runcam HD, la Foxer DigiSight, que ya tiene dos versiones, y la Runcam HD0, que es la última versión de las cámaras Runcam para el sistema Charbyte, que hace la implementación completa del HD0. En este video les voy a mostrar directamente tres deberes de cada una de estas cámaras para que tengan ustedes un modelo de comparación real de la calidad de imagen que tiene cada una de estas cámaras. ¿Y por qué de alguna manera es relevante? Porque la realidad es que en este momento el stock de cámaras, especialmente para Charbyte, es muy bajo. Entonces hay disponibilidad de cámaras de algunas de estas. Van a encontrar DigiSight versión 1, DigiSight versión 2, inclusive Runcam HD. Las Runcam HD0 están muy escasas. De por sí, en los próximos meses parece que va a salir la Runcam HD0 V2, que tiene algunas mejoras en cuanto la cantidad de frames por segundo, por ejemplo, y otras características. Pero la idea de esto es que ustedes tengan como tal información real antes de compra y así sepan qué cámaras van a poder empezar a adecuar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una Foxer DigiSight que inicialmente se la coloqué a un dron digital y después se la quité y se la puse a un dron análogo, aprovechando que pues es una cámara estable de muy buena calidad. Espero les guste y aquí comenzamos con estas comparaciones. Bueno, esta primera cámara de la Runcam HD, esta fue la primera cámara que salió con el sistema Charbyte. Si miramos la parte de colores, pues básicamente la cámara muestra unos colores muy natural, realmente no se ve mayor saturación de color. Yo creo realmente cuando salió el Charbyte me gustó mucho esta cámara, pues para mí se veía muy bien. No obstante, esta que yo estoy usando en este momento tiene una pequeña modificación, es que yo le cambié el lente de la cámara, le coloqué unos lentes de una Kydex, porque recuerden que la Runcam por defecto, estas cámaras tienen unos, no tienen casi sensores de luz y eso hace pues que no se vea muy bien. No obstante, si se dan cuenta, el video se ve un poco frío, ¿no? O sea, se alcanza a ver como un poco tirando azul los colores. En cuanto a respuesta, pues yo siento realmente que se mueve bien. No son vuelos agresivos, pero tiene buena respuesta. Está la Foxer DigiSight. Esta cámara es la que permite ser instalada en drones análogos y digitales. En el caso de Charbyte, si se dan cuenta, obviamente aquí los colores de la cámara son mucho más saturados. Y si pueden mirar en la parte de arriba de la imagen, van a notar que cuando hay como un color oscuro, ramas, tiende como a verse un poco borroso, es como si hiciera una transición de la sombra de una manera como un poco extraña. No obstante, es una cámara que tiene una buena respuesta, tiene obviamente un nivel de saturación alto. Yo actualmente la tengo montada en un dron ya análogo. Y pues también se comporta bien. No obstante, pues para las personas que les gusta volar como con imagen mucho más saturada, pues seguramente puede ser una buena opción entre las cámaras para Charbyte y es la de menor costo. Por último tenemos la Runcam HD0. Esta es la última cámara que salió que implementa todo el protocolo HD0. En cuanto tipo calidad de imagen es un poco similar a la de Runcam HD, no obstante tengan presente que yo modifiqué la cámara inicial agregando un lente con sensor diferente. Ahora, si se dan cuenta acá, en esta cámara en particular el lente es mucho más amplio y de por sí se alcanza a notar mucha más campo de visión, por así decirlo. Vemos inclusive más partes de las hélices del dron. En cuanto a color, pues los colores se ven también muy natural. El tiempo de respuesta de la cámara, pues obviamente hacer HD0 técnicamente es casi instantáneo, igual que un análogo. Tiene muy buena respuesta. A mí el color de la cámara me gusta bastante. No es muy fría como la primera. En condiciones de día soleado también se ve muy bien. Acá podemos ver las tres cámaras al tiempo. La Runcam HD0, que es la que está arriba a la izquierda, vemos el color
Se ve mucho más natural, pero también a su vez más nítido que la Runcam HD, la normal. Y eso que la abajo ya tiene los lentes mejorados por unos de los Kydex. Entonces, en ese sentido, pues creo que la Runcam HD en la práctica sí se nota la diferencia. Es una muy buena cámara. La Foxer a la derecha, pues simplemente los colores son más saturados. Tengan presente que es una cámara que soporta digital y análogo, y creo que obviamente está su diferencia, pero es la más barata del mercado. Como podemos ver los deberes anteriores, cada una de las cámaras en términos de respuesta, bueno, decir que se puede sentir 400 milésimas de segundo a 4 milésimas de segundo, a veces para uno es difícil, además porque en ese momento estoy haciendo simplemente vuelos sencillos. Pero la realidad es que con la HD0, y obviamente como se los comenté anteriormente en otros videos, pues obviamente sí se siente muy diferente. Aquí lo que realmente quería evaluar era la parte de video. Si vemos muy bien la cámara, creo que la Runcam HD tiene un buen video, aunque la calidad del video tiende a ser como un color muy frío. Entonces a veces se tiende a ver un poco como azul. En el caso de la Foxer DigiSight, creo que es una cámara que para términos precio, funcionalidad o características está bien. Sí, básicamente el hecho que te funcione en análogo y te funcione en digital, pues es algo que en la práctica puede funcionar muy bien cuando está empezando a pasar a digital. En cuanto a calidad de imagen de la Foxer, creo que la calidad de imagen de la Foxer es muy similar a la Runcam HD. Y respecto a la Runcam HD0, como pueden ver, creo que la calidad es fenomenal. Estaré esperando obviamente la nueva versión, que supuestamente va a salir un par de meses, para poder seguir avanzando. Espero les haya gustado. Ojalá que puedan encontrar varias de estas cámaras disponibles, porque creo que esto se va a convertir en un tema de mercado similar a análogo. Es qué cámaras puedo empezar a pegar, no voy a estar casado necesariamente con una. Entonces es bueno que sepan un poco a qué se van a enfrentar cuando empiecen a adquirir estas cámaras. Y pues espero les haya gustado esta comparativa. No se les olvide suscribirse, próximamente estarán saliendo nuevos reviews, nuevas cosas que están saliendo. Espero les guste el canal y gracias por estar aquí. Hasta luego.